Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Anteriormente teníamos una baja producción debido a que los pequeños productores no tenían el acceso a poder comprar vacas de calidad. La gente estaba desencantada, la gente tenía un estado de ánimo en el suelo. Cuando fuimos allá a Caballero, nosotros no sabíamos que iba a estar el gobierno. Y cuando nos paramos, el gobierno dijo, ustedes no tenían que venir aquí, yo tenía que ir a ustedes. Y nosotros llevamos por dentro esa palabra, que el gobierno nos ha ayudado y nos dio crédito. Y nos sentimos felices. Jamás ningún presidente hubiese hecho esto en el país. El único que ha brindado oportunidad a todos los del campo para que trabajen, porque es lo que quiere que cambiemos de vida. Ya hoy en día se están viendo los frutos. Fíjate la vaca que tenemos ahora, vacas en primera, becerros de puras razas que estamos subiendo para arriba. Es un cruce excelente, de doble propósito, de carne y leche. La vaca que yo saqué, lo que daban era 6, 7 botellas de leche, están dando de 15 a 18 botellas de leche. Y ya después de tener una producción estable y constante, es instalar la procesadora de leche. Existe realmente una revolución económica. Automáticamente se empezaron a entregar estas vacas, porque cada familia aumentó desde unos 350 botellas de leche al mes a unas 800. De manera que los beneficios están viendo directos. Ya tiene acceso a una mejor comida, a una mejor salud, porque tiene con qué sostenerse y pagar esos gastos. Ya aquí, dentro de unos años, la pobreza va a estar eliminada en un 95%. Esas vacas están preñadas todas. Entonces, que si hoy tenemos 60 vacas, mañana, de aquí a un año, vamos a tener 120. Si yo fuera un hombre joven como ustedes, el mejor vaquero de aquí, de la cueva, fuera yo, Leonardo Suárez. Saludos, amigas y amigos de Ojalá. Bueno, no seremos los mejores vaqueros, pero en realidad nos sentimos muy satisfechos a propósito de un informe. A la prensa, a los medios les encantan los informes. Permanentemente se hacen eco de informes que nos colocan siempre en lugares muy lejanos. En la mayoría de los índices que pretenden medir o analizar. Y el hecho de que el Banco Mundial, a través de presentar a uno de sus informes más importantes en la medida en que sirve de referencia fundamentalmente a inversionistas, a gente que, y no necesariamente a los grandes inversionistas, a los grandes capitales, sino a los capitales pequeños, medianos, que se mueven hacia los mercados de valores, que se mueven hacia las economías, algunas veces consideradas emergentes o en vías de desarrollo o en franco y continuo crecimiento económico. El Banco Mundial tiene un informe llamado Doing Business, que precisamente mide anualmente estos los factores que ellos entienden deben ser considerados para que una economía o un país pueda ser receptivo de estos capitales. Sobre este tema resulta ser en este informe que de 189 países, digamos que bajamos en 33 posiciones con respecto a este mismo informe rendido o presentado el año pasado, 33, llevándonos a una posición a la creo que
a la posición 89, si mal no recuerdo este punto, que representa con respecto al año pasado, como digo, un mejor posicionamiento en 33 posiciones. Para conversar sobre lo que, de alguna manera, el valor de este informe y sobre el comportamiento o el reconocimiento que hace el mismo, es decir, el Banco Mundial, sobre el proceso de reformas, entre estas incluso la implementación de la ley de valores, que no siempre ha estado ahí. El conjunto de reformas que se llevaron a cabo con el propósito de reducir el tiempo de establecimiento o de formación de las empresas que vienen en calidad de inversión al país. Y el factor mismo del crecimiento, como he dicho, y al mismo tiempo el de la gobernabilidad, es decir, el clima de confianza y de digamos, de buena relación de la sociedad con el Estado. Pues vamos a conversar con Juan Musa y con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quienes, aunque no conocen quizás este último informe, y me estoy aprovechando, en realidad conocen la naturaleza del informe que se rinde y podríamos entonces conversar un poco. ¿Por qué es importante? Porque hay mucha gente que se ha propuesto, si no mucho, hay personas, analistas, políticos, que se han propuesto como tarea siempre la de tumbarle la nota al país, la de desestimularnos en todo el sentido de la palabra. Y no pierden la más mínima oportunidad para considerarnos paisito, republiquita bananera, estado inviable incluso. Yo recuerdo a un extranjero, un sociólogo francés, que llegó a la osadía de considerar la inviabilidad de nuestro Estado, asociándonos precisamente a la valoración que hacía él mismo de la inviabilidad del Estado haitiano. Pero en el patio continuamente hay gente que en su empeño llega incluso a tapar el sol con un dedo, a ocultar o a negar la veracidad de los informes y las estadísticas oficiales, aún sean estas refrendadas de algún modo por la CEPAL o por el propio Banco Mundial o por el Fondo Monetario Internacional. Y esto es machacón, y es una apuesta como en ese juego de la ruleta donde usted apuesta a un número y no a otro, a un color y no al otro. Y yo pienso que es importante celebrar que en este caso el FMI, el Banco Mundial, perdón, pues haya reconocido todos los esfuerzos que ha realizado incluso esta administración, particularmente del presidente Danilo Medina, en el sentido de afianzar el clima para la inversión extranjera y potenciar al mismo tiempo al aparato productivo dominicano de cara a estimular las exportaciones. Y a través de este esfuerzo que se realiza vía el crédito, el acceso al crédito a las MIPYMES, que se a través de los emprendimientos de los sectores del campo dominicano, en fin. Yo creo, distinguidos amigos, que esto hay que celebrarlo, que hay que presentarlo, si se quiere, como una prueba de que no es cierto que nosotros estamos como las ciguapas caminando para atrás, aunque
mostremos el rostro hacia adelante, que el país se encamina a un proceso de desarrollo sostenido. Esto, además, este informe también, de alguna manera, hay que añadirlo al informe de la UNESCO, que da cuenta de que en el país ha logrado pasar en sus mediciones de una escala de escaso desarrollo humano a la de una sociedad de desarrollo humano, digamos, medio. Y esto también creo que lo que indica es que la economía va bien, que la política va bien, que existe un cierto consenso alrededor de lo que las autoridades promueven como agenda local y como agenda internacional, no solo la agenda diplomática política, sino la agenda, digamos, consular, la agenda comercial de la nación. ¿O estoy equivocado? Bueno, mira, el informe del Banco Mundial viene a confirmar lo que ya en Ojalá habíamos hablado en varias ocasiones, es decir, el país va bien conducido y creando las condiciones para la expansión necesaria en todos los campos. Y además con resultados, como ese que tú dices, de desarrollo humano, una mejoría notable, porque se han trabajado indicadores importantes. Por tanto, es más que evidente. Yo creo que el factor más importante que podemos señalar en este momento es cómo en los medios de comunicación se puede percibir una tendencia a que pudiera ser uno de los rasgos, el que tú señalabas, de proyectar en la mente de los ciudadanos un espíritu de pesimismo sobre el país, su situación y la perspectiva que tiene. Hay un marcado interés en imponer en la mente de los dominicanos la idea de que estamos en el peor momento de nuestra historia, que las cosas no marchan bien, y peor aún, ahora recientemente se han producido hechos inusitados en este país. Podemos señalar algunos. El incendio en el metro, evidentemente una actividad criminal. Diversionista. Lo que fuere, pero criminal, porque incluso hay un ciudadano que está en cuidados intensivos en un estado grave. 35 heridos. 35 heridos. Daños materiales. Pero sobre todo es que eso era impensable en este país. Yo creo que desde aquel momento que se hizo el atentado en el Dominico Americano, no pasaba algo aquí así. El intento de fuga en Najayo, el soltar en las torres de energía las tuercas para que se cayera todo el sistema porque se iba a producir un apagón gigantesco en el país si eso si esas torres se caían, esas líneas de alta tensión. 14 torres. Todas trabajadas evidentemente de manera que hay una inteligencia trabajando estas temáticas para generar crispación y reforzar lo que estamos viendo en ciertos medios de comunicación, donde hay una evidente agitación con la deuda social acumulada en la sociedad dominicana. Eso se ve de lejos. Toda una línea de comunicación que busca el caminito más oscuro del país, convertirlo en una señal permanente de exposición de esas carencias, muy a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional por llegar allí donde más duele la herida nacional, ¿verdad? Bueno, sume esos actos que se han producido que son verdaderamente acciones de tipo políticas. Políticas. Y que persiguen exactamente ese objetivo que estamos señalando. Hay que descomponer, hay que desmontar
el prestigio del gobierno y del presidente. Hoy, el editorial de Diario Libre habla de que la corrupción aparece en la encuesta de Greenspan, muy posicionada como la segunda después del empleo. Y qué bueno. Pero la preocupación que tiene el ciudadano, y es la lectura que yo le doy a esa propia encuesta, no tiene que ver, o no toma en cuenta, si se quiere, en este comentario que leo en ese editorial, los grandes esfuerzos del gobierno nacional por controlar la corrupción nacional. Es verdad que es un tema de opinión pública importante, que cada día va tomando un nivel más alto. Eso es verdad. Nadie lo puede negar. Hay una preocupación y una decisión ciudadana en esa dirección. Pero esa preocupación y esa decisión ciudadana también la tomó el presidente y su equipo cuando confeccionó el plan de gobierno, que encaminó políticas muy concretas para controlar la corrupción nacional. El eje principal de la corrupción nacional tenía que ver con la ley 340, que por cierto, Yocasta Guzmán acaba de ser reconocida internacionalmente. El enriquecimiento que se daba aquí alrededor de la violación de esa ley, donde estaban los grandes recursos de la construcción nacional, tenían que ver con ella. ¿Y qué se hizo desde este gobierno? Aumentar el cerco sobre cualquier posibilidad de que la corrupción pudiera campear como existía antes. ¿No es eso una acción, una política pública? De lucha efectiva contra la corrupción. Es decir, y todo el cuerpo adicional de cerco a la corrupción administrativa que se ha montado ha sido más que efectivísimo y con reconocimiento público. Por tanto, no es a este gobierno a quien se le puede estar imputando o no agregar en los comentarios que se hacen la distinción entre una cosa y la otra. Hay en la opinión pública elementos que tienen que ver con el pasado y por tanto debiera decírsele a quienes leen ese periódico y ese editorial que ciertamente hay medidas de gobierno que van en la dirección correcta y que los temas de corrupción que están molestando a la opinión pública, como está pasando en España, tienen que ver con actos de corrupción del pasado o supuestos actos de corrupción, digamos, del pasado. Pero no se puede dejar en el aire la idea de que el gobierno no está tomando medidas ni ha hecho nada para controlar un fenómeno en el que todos estamos de acuerdo de que hay un auténtico problema a nivel nacional. Ha habido políticas públicas organizadas para controlar el fenómeno. Y eso ha sido reconocido en encuestas anteriores. Porque de repente con esta encuesta se olvida de que antes sí estaba en el primero o segundo lugar, como aparece en esta encuesta ahora, pero que había bajado a sexto, séptimo o octavo, hasta hace poco, en la Galu. Sí. De repente aparece posicionada como una de las principales en el gobierno donde se ha estado llevando a cabo políticas de contención del fenómeno. Pero simultáneamente en el momento en que están ocurriendo hechos inusuales. Barbaridades que se están cometiendo en 2 o 3 semanas que usted dice, pero ¿y esto qué es? ¿Y quiénes son los que están detrás de todo esto? Y acompañada con fenómenos, evidentemente, de posicionamiento político. Porque el eje central de todos estos fenómenos tiene que ver con la política. Todo se resume en eso. Proyectos políticos que necesitan, y vamos a ver en el futuro, no muy lejano, movilizaciones sociales, de agitación social, cada vez más aguda, promovida por los mismos que están ejecutando estos actos. Entonces, la opinión pública debe prepararse para toda esta cadena que es claramente percibible de que vamos en camino
de un momento de agitación social y política importante. Porque hay proyectos políticos que necesitan posicionarse al precio que sea. Al precio que sea. Y estos son los signos de eso. Hace más de 2 semanas que yo decía aquí en Ojalá que percibía elementos que inducían a pensar de que se estaba enrareciendo el ambiente social y político. Y aquí están. Aquí están, se están expresando ya. Y vamos a ver más. Vamos a ver mucho más que lo que ahora estamos viendo como una situación de crispación nacional que se está empujando. Y vamos a decir también quiénes son y cómo se está trabajando las líneas políticas con cada uno de estos eslabones de agitación que se están organizando y racionalizando para mover los proyectos que están en curso. Mostraba antes de que tú inicies tu intervención, mostraba a la cámara hace unos instantes esto, a propósito para afianzar lo que usted dice, un muerto y al menos 7 detenidos en protestas en Esperanza y en Valverde. Gomas quemadas, etc. El amigo y compañero Roberto Rodríguez Marchena, en el día de ayer, camino hacia Barahona, donde el presidente dejaba inaugurado un museo del Larimar, de artesanía y demás, en la comunidad Quitacoraza, pues tuvo que detenerse porque había una obstaculización de la vía pública de la carretera. Y por demandas, usted dice, bueno, que la luz se va y cuando vuelve se nos queman los... Que el presidente pasa por aquí mucho, pero nunca se para aquí y que ha visitado otras comunidades. En fin, un conjunto de demandas de una connotación tan local que usted dice, bueno, pero si es tan local, ¿por qué darle esa dimensión de problema por igual nacional, que te paran una carretera, etcétera? Y si sigues, dice, en esta prensa, que no es la peor, dice, arrojan cadáver raso PN desde vehículo en marcha. Eso es en La Vega. Pero PN acusa a 2 hombres de falsificar documentos. Y resulta ser que quien sirve esa noticia sobre Santo Domingo es la agencia EFE, que debería estarla sirviendo para España, o ¿verdad? Pero, ¿cómo puede ser fuente la EFE de una noticia dominicana, pero asociada también a un tema supuesto de corrupción, al lado, naturalmente, también, de una cosa que involucra, una noticia que involucra a todo el comité político del PLD, a los 29 senadores y 80 diputados, que van a testificar en el proceso que se le seguirá al senador Félix Batista? Es decir, ciertamente hay una serie de indicios que demuestran que hay una acción diversionista, pero al mismo tiempo terrorista, en el sentido en que lo hemos dicho, con la intención de bajar la popularidad del presidente, que resulta astronómica. Posicionar un proyecto político. Y posicionar un proyecto político. Que en eso es que se está. Que en eso es que se está. Y contrasta tanto el sinnúmero de situaciones que últimamente se han estado sucediendo en la República Dominicana, cuando a nivel internacional se nos está reconociendo toda la labor que se está haciendo internamente. Y uno se pregunta, ¿cómo nosotros no hemos sido capaces de aplaudir todas estas políticas y sin embargo tienen que ser aguas extranjeras quienes se encarguen de recordarnos y de animarnos a que nosotros continuemos? No solamente con respecto
al informe Doing Business que el Banco Mundial emite del año 2014. Anteriormente, como usted bien mencionó, don Guillermo, el informe relacionado al alto desarrollo humano que la República Dominicana por primera vez pues asciende a otra escala que, a la que nunca había estado. Pero un poquito más atrás, nosotros no podemos recordar, no podemos olvidar, aquella invitación que le hizo la FAO al presidente Danilo Medina para por primera vez hablar ante el mundo de las políticas que se estaban ejecutando desde hace tiempo en materia de agricultura y en materia de ofrecimiento de créditos. En los últimos meses han sido tres informaciones que han repercutido en el ámbito internacional y sin embargo estas tres pues entonces ha tratado de amainarse esas informaciones aquí. Y con respecto a este último, el de Doing Business, es tan importante porque es el informe que los grandes inversionistas en materia turística, en materia de minería, en materia de agricultura incluso, utilizan para tener presente cuáles países han estado ascendiendo para entonces poder ir allí con nuevos capitales. Aspectos de acceso a la justicia, aspectos de persecución de la corrupción, aspectos ligados a la oportunidad de las pequeñas y medianas empresas, el tiempo que se toma para conformar una sociedad de cualquier tipo, de los diferentes tipos que existen. Y hay una serie de diferentes elementos que cuando uno ve que de un año a otro se escala 33 posiciones, es que uno realmente dice que sí, que se están haciendo la cosa bien y que nosotros tenemos un compromiso para que el año que viene estemos en una mejor posición. Pero esas cuestiones no deben de ser aplaudidas solamente por el ámbito internacional. Somos nosotros que tenemos que hacernos acopio de ello, tenemos que aplaudirnos nosotros mismos y somos nosotros quienes debemos de continuar apoyando al gobierno para que esto sea toda una política sostenible. Mira, es bueno esto que Juan señala, que no tuve la oportunidad de señalar, los componentes en Doing Business que se toman en cuenta, como es precisamente el control de la corrupción, que es un indicador tomado en cuenta. Transparencia. Exactamente. Bueno, en el Doing Business, en que hemos mejorado significativamente, mejora precisamente ese indicador que contraviene lo que está hoy el editorial de Diario Libre señalando, porque salió en la encuesta, pero en Doing Business es todo lo contrario. Hay una valoración de lo que acabo de decir, de la actividad de la gestión del gobierno en controlar ese componente. Por eso subimos en Doing Business. Sí. Así es que en la valoración de esto, yo creo que es importante que nuestros maestros de la comunicación, como lo es la editorialista Inés Aipuns, que es quien escribe el editorial, haga esas precisiones y que lo que Doing Business reconoce dentro de esa valoración y que mejora la calificación nacional, no se puede poner la contraparte del recogimiento de esta información de la encuesta, que estoy casi seguro que tiene que ver en esa valoración, porque no digo que no esté, con los hechos del pasado que están ahora en procesos, envueltos en procesos judiciales. Y por eso aparece en la encuesta, la foto del momento. Pero como Doing Business hace la valoración de periodos, en síntesis, el resultado es ese, una mejora de la calificación del hacer negocio en República Dominicana. Y dentro de ellos, esos componentes de la mejora de la justicia y su acceso, la mejora de control de la corrupción y otros más que son tomados en cuenta por en la valoración de este tipo. Lo interesante también es que este tipo de informe toma en cuenta factores que son mensurables. Y yo digo, bueno, una sociedad o un plan de gobierno que genera, primero que se establece una meta de empleo, de políticas de empleo, que en 2 años ha generado 200 y tantos mil nuevos puestos de trabajo y
cuya meta de 400.000 al término del periodo va a ser sobrepasada posiblemente en 100.000 nuevos puestos de empleo al final del periodo de Danilo. Es la mejor expresión, es mensurable, porque hay dos componentes en esto de los nuevos puestos de empleo. Los esfuerzos que se han hecho hacia la dinamización del sector de las MIPYMES. Los esfuerzos gubernamentales para la generación de emprendimientos y de producción asociativa en el campo. Y por el otro lado, los esfuerzos que hace el gobierno de promoción del país, no solo la promoción turística, que tiene objetivos que también se ven los resultados, sino de promoción de nuestras capacidades productivas y por lo tanto de las oportunidades que puede ofrecérsele a los inversionistas también extranjeros que se pueden convertir en gran medida en intermediarios de los productos agrícolas o no que aquí se producen. Es decir, estamos hablando de que hay un componente local que se resume más o menos en general en estos esfuerzos gubernamentales, pero hay también la generación de empleo a través de las nuevas compañías que se han instalado en el sistema de la zona franca, que son decenas de nuevas compañías. Que hay quienes dicen, bueno, es que el empleo de la zona franca es de baja calidad, de bajo salario. Efectivamente, el presidente mismo ha dicho que los salarios, que con unos salarios tan magros, reducidos, pues no podemos pensar en la ampliación en gran medida del mercado interno como soporte de la expansión de nuestra pequeña y mediana industria, de nuestra pequeña y mediana empresa. Pero estamos hablando de las instalaciones, por ejemplo, de fábricas de zapatos, de fábricas de procesadoras de tabaco, de fábricas de tenis. Por ejemplo, por ahí por Tamboril creo que se instaló una fábrica coreana de miles de empleos. Estamos hablando de, por ejemplo, el proyecto de los call centers, cuya modalidad y hacia donde se dirige la nueva creación, digamos, de buenas plazas de trabajo, como es el caso de San Juan. Estamos hablando de 3.000 plazas de trabajo, de gente no solo joven, sino de gente hasta 60 y tantos años, en un sitio donde esa cantidad de empleo tiene un impacto general para la economía local, que por lo tanto se van a generar nuevos o mayores empleos indirectos. En fin, estamos hablando de que una economía colapsada, una economía, una sociedad con problemas de gobernabilidad, de clima enrarecido para la inversión, no te generaría estos empleos. Y solo hay que buscar, por ejemplo, la generación de empleo en el año 2011, no irnos al 12, sino en el 2011, cuántos nuevos empleos generó la economía al final de ese periodo. Que no es que no haya generado empleo y que no es que no haya traído importantes capitales y nuevas empresas. Podría decirse que quizás ese periodo gubernamental es rico en las inversiones en plazas comerciales y es rico en la atracción de capitales importadores. E infraestructura en sentido general, que es un elemento imprescindible para el desarrollo económico. Pero evidentemente que los resultados, a eso me refiero, que el Banco Central afirme que la economía dominicana terminará creciendo en este último ya tramo y el crecimiento, ¿verdad?, acumulado durante el año en un 7.5, es retomar el camino del alto o acelerado crecimiento económico. Y eso solo se da sobre la base de condiciones objetivas y subjetivas favorables para ellos.
Es decir, donde no hay condiciones favorables o factores para este crecimiento económico, no hay, no hay desarrollo humano, no hay crecimiento del empleo, etc. Hubo un pronunciamiento de que hubo una mejoría significativa en el término de desarrollo humano en el país. Sí, esa es la información que salió, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, doing business, por un lado, desarrollo humano mejorado, el informe del impacto que están teniendo la visita presidencial con reducción de pobreza, ¿verdad? La enorme inversión social que se está haciendo en materia educativa, por ejemplo. Claro. Que, ¿a quién impacta? Esencialmente a los más pobres, que ahora tienen precisamente asegurado un doble sueldo mensual con los desayunos, los uniformes y todo esto, que van a tener los niños en las escuelas. No hay que hacer desayuno, no hay que hacer almuerzo. Y entonces eso es un ahorro directo sobre el bolsillo de las familias, que son las que están pagando todo, absolutamente todo. Pero vuelvo a puntualizar lo que decía. Señores, estamos en presencia de una acción política, hasta cierto punto desaforada, que se está organizando y tratando de enrarecer el ambiente político, económico y social de la República Dominicana. Todos estos datos positivos que estamos señalando se quieren ocultar, se quieren embarrar y crear en la mente del ciudadano la imagen de una catástrofe nacional en curso. Mientras, por otro lado, la gente que es más sabia que todos ellos le otorga al jefe de ese gobierno 91%, en la misma encuesta que estamos señalando, claro, que coincide con la Gallup. Y con la propia Greenberg de meses anteriores. Efectivamente, es decir, hay una consistencia absoluta entre programa en ejecución del gobierno, satisfacción social, crecimiento, mejora del desarrollo humano, mejora del doing business. Sin embargo, las voces que organizan toda esta trama que se está moviendo, apuntan en echarle humo a todo y tiznar todo este elemento positivo que se está ejecutando. Y desde ese tizne, embarrarlo todo, porque eso es lo que se quiere. Aunque haya que acudir a tremendismos como el que estamos señalando anteriormente. Vamos a una pausa, ¿verdad? Exacto. Y regresamos de inmediato. Amigo mío, yo le digo ahora lo siguiente. Que antes teníamos pequeños conucos. Después que el lago la sumergió toda, no teníamos de nada. Tras la crecida del lago Enriquillo, el presidente Danilo Medina visitó las Baitoas en Duvergé y apoyó a la Asociación de Productores Los 28 con 20 millones de pesos para el desmonte del terreno, instalación de un sistema de riego y la creación de caminos interparcelarios. Y así emprendieron el proyecto. Aquí tenemos ajíes, pero dos tipos. El orange y tenemos el tipo jamaiquino. Van dirigidos a dos grandes mercados principalmente, Estados Unidos y Europa. Tienen estimado hacer alrededor de unos 14 cortes. O sea, por cada corte de eso se está implementando una mano de obra. De alrededor de algunas 350, 400 personas que se van a beneficiar. Ya ahí vendría lo que sería ya la parte más fructífera para nosotros los 28, que es la señora del manejo. Esperamos tener unos 18 a 22 millones recolectar en la primera etapa y en la segunda etapa unos 12 a 15 millones. Se acabó nuestra hambre, nuestras necesidades. Voy al fogón, pra, y ahí hay gas, pra, gas, y antes era leña, ya no, eso caducó también. Mucha música, mucha alegría,
Hasta bailamos en la casa. Que ha visto un cambio de cactus por siembra de ajíes. He revivido todos los años perdidos. Yo tengo 54 años. Y para mí me da a entender que fue ahora que yo nací. 200, 250, es más, 50 mil pesos que le den a cada uno de nosotros. ¿Eso es Ramón Guandul para darnos ramazos para volver a juicio? Porque vamos a quedar locos. Sí, continuando con las apreciaciones del informe Doing Business que recientemente publica el Banco Mundial, uno de los aspectos que más debemos nosotros resaltar es que esto va a permitir que todas las bondades que hemos tenido en las políticas económicas y sociales en la República Dominicana, pues continúen con una mayor fuerza, porque al ser la República Dominicana la mayor economía del Caribe y de Centroamérica, y ahora robustecer ese posicionamiento con esta información que se publica del Doing Business, pues necesariamente contribuirá de manera significativa para que a partir de la fecha ingresen mayores inversionistas y sean mejores los resultados y las consecuencias para toda la República Dominicana. No sé cómo perciben ustedes este aspecto. Mira, yo pienso que estamos entrando en una etapa sumamente interesante, que Danilo Medina definió como que es la etapa de que ahora es que se va a ver lo mejor. Y esto también está muy asociado a la inserción del país por voluntad, digamos, o expresión de la política exterior del gobierno del presidente Danilo Medina, de insertarnos en los esquemas de integración económica caribeña, uh-huh, por ejemplo, y centroamericana, y de relanzar los esfuerzos que desde la Cancillería se deben de hacer en materia consular y en materia comercial. De manera que el esfuerzo de nuestra diplomacia también esté orientado a la captación de mercado para nuestros productos, de nuestros productores y la captación por igual de inversiones. Estimulando de alguna manera también la actividad de promoción del país, precisamente como, porque usted no puede salir a vender lo que usted no tiene. Por eso es que es tan importante que la sociedad dominicana entienda que no se debe permitir que por intereses particulares o por intereses grupales o por puro diversionismo político. Y cuando hablo de diversionismo, hablo que aquí hay gente que es capaz, en su truculencia, es capaz de crear cualquier escenario con el único propósito de desviar la atención, de desacreditar el país, a veces incluso jugando como si se trataran de representantes extranjeros, de intereses extranjeros. Porque usted suelta aquí el tema de que aquí hay cólera, o de que aquí hay ébola, o de que aquí hay situaciones sanitarias que ponen en riesgo no solo a los dominicanos, sino a los visitantes. Usted lo que está tratando es de desestimular la actividad, el ingreso de la llegada al país de nuevos mercados turísticos. Y usted, por lo tanto, está generando un ruido que en general favorece a nuestros competidores. Porque estamos ciertamente en un mundo globalizado, en esquemas de integración económica, pero que se afianza, que se fortalecen al mismo tiempo en la competencia. ¿Sí? Para nadie hay duda que la República Dominicana es líder en materia de turismo en la región del Caribe, con excepción
de México, digamos, cuyo mercado es lo suficientemente grande. Pero ni Cuba, ni Jamaica, ni Haití, ni Puerto Rico, y mucho menos las pequeñas islas de Barlovento, del Caribe. Ni Colombia, ni Venezuela. Ni Colombia, ni Venezuela. Ni los países centroamericanos. Ni Ecuador. Ni Perú tampoco. Han alcanzado los niveles de, ¿cómo se dice esto? El volumen de turistas. El volumen de turistas que vienen al país. Aunque hay algunos que aunque tengan menos turistas, el gasto de sus turistas es mayor posiblemente que el gasto de los turistas que vienen donde nosotros. Es el caso particular, por ejemplo, de Jamaica y posiblemente el de otros, como el de Puerto Rico, digamos. Pero independientemente de eso, lo que digo es que ¿a quién puede beneficiar vender la falsa y pesimista idea de que el país no sirve para nada y de que hay un clima de ingobernabilidad que pone en riesgo la inversión extranjera? ¿A quién le puede favorecer eso sino a nuestros competidores? O a ellos, o además a los sectores de la caverna política dominicana, de la extrema derecha conservadora, rancia, que tampoco compra la idea de un gobierno validado por una mayoría absoluta del pueblo, con un, por lo tanto, poder de negociación con respecto a no imponer, pero sí a orientar, por ejemplo, y se las le pongo la pelota en la cancha a ustedes, a orientar el tema de la inversión y del negocio eléctrico en el país. Porque para nadie es un secreto que la decisión política del presidente de construir las dos benditas plantas de carbón, finalmente, desde ya ha hecho que quizás un pacto eléctrico que se ha venido postergando durante tanto tiempo y que se pensaba que estaba, que habían actores de este negocio que estaban en condiciones de imponer sus intereses en una negociación amplia, pues resulta ser que no, que el gobierno y el Estado dominicano están en condiciones, a partir de esa decisión, de orientar de alguna manera el pacto y de perfilar un pacto que redunde también en la mejoría de las condiciones para la inversión. Porque mucho de lo que se dice es que es malo porque tenemos la energía más cara del mundo, y que con esos costos de la electricidad nuestros industriales y nuestros productores no pueden ser competitivos, y que si además le agregan un aumento salarial, pues están fuera de toda competencia. Un puro cuento para resistir reformas que en todas las áreas, comenzando por la misma eléctrica, se tienen que producir porque son parte de la agenda nacional y son temas que tenemos que abordar incluso por la ley esta de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, efectivamente, mira, la energía es sin lugar a duda el elemento más importante que tiene el país, junto con elementos de capacidades de recursos humanos más limitantes para el aumento de la productividad nacional. Son dos elementos que se combinan y son muy importantes. Pero igualmente hay que señalar que el país necesita de inversiones en sectores de tecnología que permita entrar en las áreas de negocio de alto valor agregado. Porque eso nos va a permitir a nosotros evolucionar la economía a un nivel mucho mayor. Desde luego, somos una economía de
desarrollo medio, donde conviven elementos de punta en algunos sectores, pero también esa baja producción agropecuaria, campesina, que necesita apoyo por razones sociales y económicas, desde luego, para que el país marche hacia un estado de cohesión social importante, que es un factor habitualmente no medido, pero que sí incide en las capacidades de una sociedad para avanzar. De nada nos sirve tener una industria azucarera de punta. Por ejemplo, la fábrica de azúcar de Romana es ejemplar en cualquier parte del mundo. Pero tuvieron que cambiar el factor social de sus trabajadores y hacer inversiones sociales. Porque es imposible llevar un nivel tecnológico y de desarrollo de esa fábrica sin contar con el recurso humano que coparticipa en la producción, mejorando sus condiciones y permitiendo que esas familias vinculadas a la producción azucarera eleven su nivel de vida y que por tanto se sientan copartícipes de la gestión productiva de su fábrica. De manera que la comunidad productiva que actúa aquí se sienta satisfecha y que además proteja al país de ser sindicado, como lo hacían en el pasado, por elementos vinculados a derechos humanos y condiciones de vida, de discriminación y cosas por el estilo. Esos son factores, digamos, a veces que no se toman en cuenta de lo que es el clima de negocio y que el empresariado dominicano poco a poco ha ido empujando y mejorando todas esas condiciones. Estas políticas sociales son imprescindibles. Imprescindibles. El presidente en algún momento habló de que estábamos trabajando por un estado de bienestar. Efectivamente, de eso es que se trata. Para desarrollar un estado de bienestar, los estados necesitan recursos financieros suficientes para percibir de los grandes centros de producción los recursos y llevarlo allí a los menos favorecidos y elevar su nivel social. Elevando ese nivel social, los hijos y descendientes de ellos, mediante las políticas, por ejemplo, educativas, pueden acceder a niveles de participación económica mucho mayores. Un hijo de un campesino que se ha hecho agrónomo, un campesino que apenas sabía leer, está en condiciones de tener un ingreso con relación a su padre, muchas veces superior, pero con mucho, con relación a la generación anterior. Las políticas sociales son acumulativas, necesitan la evolución del tiempo para modificar ese estándar de vida general que haga de nuestras sociedades más cohesionadas y con un nivel socioeconómico mucho más elevado. Yo creo que con esto terminamos el día de hoy, ¿verdad que sí? Así que vamos a agradecer a los oyentes de Ojalá por la compañía. Y así mañana es. Estaremos aquí de nuevo, ¿verdad que sí? Así es.